Hello, good evening. How are you today, my dear participants? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Good evening. Good night. Nice to have you here, my dear participants. Today we are going to continue with our class. Vamos a continuar con nuestra clase este día. So let me move to the platform to show you. Okay, for you, which is basic three, we are going to continue with the 1.7 lesson objective that says that by the end of this class, you will be able to talk about holidays in the US, okay? Holidays son días festivos, día de vacación, día de celebración, okay? So that's what we are going to talk about today. And we are going to learn the vocabulary about the holidays in the US. In the platform, you have this video where you can play. You can play it, you can watch it and listen, and of course, continue to practice the words you listen there, the new vocabulary, in addition to the one that I will provide you today. So after that, if we can advance, we will go to the WH questions using going to. Okay, we will practice with a conversation to learn how this topic is used in real life setting. Okay, so there we have another video that is have a good Valentine's Day. So in this case, we are going to talk about another special occasion in this year because Valentine is already already passed, okay? So that's the platform, but now let me share the presentation that I have for you. Okay, so here we are. Aquí estamos. Here we have, okay, let me show you this if I can. Okay, esto no interesa mucho el día de la semana, pero aquí está. I have for you these holidays in the US, como el tema se trata de días festivos en Estados Unidos, aquí les traigo algunos, ¿verdad? I have some examples. For example, they celebrate the New Year's Day on January the 1st, like us. Martin Luther King Day, they celebrate on January the 20th. On February 17th, they celebrate the President's Day. On May the 25th, they celebrate Memorial Day. On July the 3rd, they celebrate the Independence Day, which is observed, they said. But they have July the 4th, the Independence Day. Es como dos días, ¿verdad? Que ellos celebran, pero el propio día es el July the 4th. Sorry. Then we have September the 7th. They have the Labor Day. It's like the on May 1st in El Salvador, we celebrate the Labor Day. So that they celebrate the September 7th. In October the 12th, they celebrate Columbus Day. They still celebrate, we don't celebrate anymore. In November 11th, they celebrate the Veterans Day. In November the 27th, they celebrate Thanksgiving Day. In December the 25th, they celebrate the Christmas Day. Those are some examples for this year, for this 2020. But what happened in El Salvador? If you see, we have more celebrations. We have more holidays in El Salvador. We celebrate on January the 1st and so on. Ok, pero aquí vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Como ya les enseñé cómo se dicen las fechas, ¿verdad? ¿Qué número dijimos que usamos para decir las fechas? ¿Alguien se recuerda? Los ordinales. Ordinales. Ordinales, ¿verdad? First, second, third, and so on. Ok, entonces, ya les dije yo las holidays en Estados Unidos. So I need one volunteer now. Necesito que cada uno de ustedes diga una de las fechas en El Salvador. Así, voy a hacer yo una. January the 1st, 2020, Wednesday, New Year's Day, ¿verdad? Pero acá necesito en la fecha que se recuerde cómo se decía, ¿sí? Y si se equivoca, no importa. Aquí lo corregimos entre todos, ¿de acuerdo? ¿Se recuerdan que dijimos que después del número 5 se decía con Z, ¿verdad? 5th, 6th, 7th, 8th, 9th,
10th, 11th, y así, ¿verdad? Entonces ese 16 es 16th, ¿ok? Lleva una Z, ¿verdad? Ok, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? We are here, estamos aquí. Bien calladito. Yo, teacher. Adelante. Celia. Ok, adelante, Celia. Me dicen yo, teacher Celia, así como hizo Celia. Ok, adelante. Vaya. January 1st. Ah, la primera sería ahora. No, el segundo. Ah, vaya. A ver, January. Sí. Ay, se me olvidó. 16th. 2020. Thursday. Sí, ¿verdad? January 15, 2020, Thursday, firma de los acuerdos de paz. Very good. Ok, thank you. Next volunteer. Now I, teacher. Edgar, adelante. Hi, teacher. March 8, 2020, Sunday, Día de la Mujer. Ok, Women's Day. Very good. March, hi, teacher. The 8th, ¿verdad? Ok, thank you. Byron, adelante, Byron. April 9, 2020, Thursday, Monday, Thursday. Ok, very good. 9th, solo recuerden la Z al final, ¿verdad? Thank you. Who else? ¿Quién sigue? April. April 10th. 2020, Friday, Friday. Okay, very good. That's Friday. Okay, next, siguiente. April 12th, 2020, Saturday, Easter Saturday. Okay, very good. Thank you. Thank you, Alejandra. El siguiente, tenía un caballero por ahí. No logré ver quién era. Me, teacher. Okay, ¿quién me, perdón? Edgardo Díaz. Edgardo, adelante. Siguiente. Next. Okay, April 12th, 2020. Mm-hmm. April, is correct? April 12th, dijo, ¿verdad? 12th? Yes. 2020, ajá. That's right. Sunday? Mm-hmm. Easter Sunday. Easter. Easter. Yeah. Easter Sunday. Yeah, that's right. Thank you. Okay, Sophia, next. Sophia. Sophia, adelante. May 1st, 2020, Friday. Friday. Lower day. Labor Day, very good. Thank you, Sophie. Okay, next. Hello. Hola, hola. Adelante. Si puede repetir, mi estimado. Ok, very good. May 7th, 2020. Ok. Next, siguiente. Yo, teacher. Ok. ¿Quién dijo yo? Excuse me. Antonio. Anthony, adelante. May 10th, 2020, Sunday, Mother's Day. Mother's Day, very good. Ok, next, siguiente. Yo, Lilibet. Ok, Lili. June 22nd, 2020, Monday, Día del Maestro. Ok, sería Teacher's Day. Very good. Okay, next. Siguiente. Next volunteer. Yo. Ok, who's yo? Luis. Ok, adelante, mi estimado. August 6, 2020, Tuesday, celebración del Día del Divino Salvador del Mundo. Yeah, very good. Okay, next. Yo, Osana. Okay, Osana. September 15, 2020, Tuesday, Independence Day. Very good. Next. Next volunteer, only two. There's missing only two. Solo dos nos faltan. Me, teacher, okay. Okay, okay.
Edgardo, okay. November 2nd, 2020, mm-hmm. Monday, mm-hmm. All Souls Day. Very good, okay. Let's see, Jocelyn, Jocelyn, Jasmine. December 25th, 2020, mm-hmm. Friday, Christmas Day. Okay, very good, it's going to be Friday. Okay, thank you, my dear participants, that's great. So you have practiced how to say the dates. Han practicado cómo decir las fechas a través de los holidays, ¿verdad? Okay, so what's next? ¿Qué sigue? We are going to talk about now the WH questions using the verb to be, okay? Am, is, are, plus a subject, plus going to. Si ustedes recuerdan, también estuvimos viendo el going to yesterday, ayer, ¿verdad? To talk about future, para hablar acerca de futuro, near future, futuro cercano. So, when we are going to use going to for questions, we focus on information questions like who, quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, and how, cómo. And then you use the WH words first, then the verb to be, which is is, am, or are. For example, for I use am. For you, I use are. For he, she, it, we use is. For you, we, they, we use are. And then the helping verb going to, and then the infinitive or the base form of the verb. Read, speak, cry, eat, cook, tell, sleep, ski, sorry. So, that's the structure. Esa es la estructura, ¿verdad? Para hacer preguntas, WH questions or information questions, utilizando going to. Okay, what about when I have to make a negative sentence? ¿Qué pasa cuando tengo que hacer una respuesta negativa? I use the structure, the next structure, the subject first, plus the correct form of the verb for the subject, could be am, is, are, plus going to, plus, but before the going to, in the case of the affirmative, this is the right, going to plus the infinitive. But if I have a negative sentence, I have to add the particle not before the going to. Okay. En español, la estructura de la respuesta, ¿verdad? Afirmativa es como está aquí en verde. Sujeto, ¿verdad? O el subject pronoun o pronombre, más la forma correcta del verbo to be para ese pronombre o sujeto, ¿verdad? Más el going to, más el infinitivo. Pero si es una respuesta negativa, yo tengo que agregar la partícula not antes del going to. ¿Verdad? Entonces me queda, si es una respuesta afirmativa, I am going to play, you are going to fight, he is going to tell, it is going to go, you are going to read, o puede decir you're, ¿verdad? Hablábamos de que las contracciones en el caso de I am es I'm, en el caso de you are es you're, en el caso de he is his, for she is she's, for it is it's. Y lo demás que ya ustedes saben que es para you are, you're, para you, para we are, we're, or we're, they are, they're. Okay, so that's something that we already know, but it's important to remind you. And what about the negative? I am not going to go. Going to go. You are not going to see. He is not going to play. She is not going to fight. It is not going to tell. You are not going to read. We are not going to go. Y vean que esto es interesante porque aquí tenemos going to y go. En este caso, el going to sigue siendo el auxiliar y el go es el verbo principal. They are not going to go. Ellos no van a ir. ¿Verdad? Entonces esto va, se lee en infinitivo. Ir, leer, decir, pelear, jugar, ver, hacer, ir. ¿Okay? So, if you see here, we have the structure again. Aquí tenemos de nuevo la estructura de una forma más lúdica, digámoslo así, más
relajada con otros colores, WH, ¿verdad? To ask information questions we use. WH words, where or what or any other, plus the verb be, which could be is, am, is, or are, plus the subject that can be I, you, he, she, it, you, we, they, plus the going to as a helping verb, plus the verb eat, do. Okay, for example, where are you going to eat? ¿A dónde vas a comer? What is he going to do next year? ¿Qué va a hacer él el próximo año? Okay, very good. That's the time to work. Okay, este es el tiempo para trabajar. Okay, here I have a pair work. Tenemos un pair work and we have some questions. Okay, I will send you this image to your cell phones through the WhatsApp. Le voy a enviar esto a través del WhatsApp. And the idea is that you can talk in trios in the breakout rooms, and that you can give, you can ask the questions, and that you can provide answers to each of these questions. Si ustedes pueden, tómenle una imagen, de repente a ustedes les va a salir mejor la imagen. Yo he tratado de tomar una, pero pues siempre la luz juega a veces un factor un poco complejo para este tipo de materiales, pero ustedes lo tienen en pantalla, pueden tomarle una foto en este momento. Ok, very good. Ahí está. Ya se las mandé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a tener una conversation. Aquí tenemos, we have several questions. We have, for example, what are you going to do after class? What time are you going to go what time are you going to go to bed tonight? What time are you going to get up tomorrow morning? What are you going to do tomorrow morning? What are you going to do tomorrow afternoon? What are you going to do tomorrow night? What are you going to watch on TV tonight? What are you going to get home from school after class? I mean, how are you going to get home from school after class? What are you going to eat for dinner tonight? Are you going to do homework tonight? Why or why not? When are you going to get your next haircut? What are you going to buy the next time you go shopping? Is anyone in your class going to get married soon? Are you going to see a movie next week? If yes, what movie? What are you going to do for fun next week? What are you going to do on your next long holiday? Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Si ustedes se fijan, estamos usando la estructura de las WH words plus the verb to be, plus the subject, plus the going to, plus the verb, and the complement. Okay, do you have the image? ¿Tenemos ya la imagen? So we are 22 people. Yes. So we are going to have 7 breakout rooms. Okay, please join to the invitation now. Unámonos a la invitación ahora. Rosana y Edgar, do you have a problem? ¿Tienen alguna dificultad, chicos, para unirse? Okay.
Sandra, trabajemos aquí si gusta, no se preocupe. Hola, hola, ¿me puede escuchar? Sí, hola, Osana. Vaya, si gusta, trabajemos hola, juntas. Si gusta, trabajemos juntas. Aquí estoy leyendo su conversación. Vamos a, tal vez, si me le escribe entonces a Jonathan para que él vea el modelo de teléfono que usted tiene y por qué razón usted no logra ver la invitación cuando le llega. ¿Verdad? Porque seguramente es una configuración de su teléfono que no le permite tal vez mensajes emergentes, muchas veces así pasa. Oiga. Entonces, hagamos lo siguiente, seleccione usted tres preguntas que usted quiera que yo le haga, ¿verdad? Y las respuestas, por supuesto, y yo voy a hacer la ronda por los breakout rooms. Y cuando yo regrese, lo revisamos. Voy a estar regresando en unos momentitos para ver si usted ya escogió las preguntas y que lo practiquemos, ¿le parece? Sí, está bien. Ok, Osana, solo le pediría si se pone mute y cuando yo regrese se quite el mute por la interferencia. Vaya, está bien. Ok, pues, para servirle. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Hello, hello. Tuvimos problemas de conexión y no entendimos muy bien la indicación. Vaya, no se preocupe, ahorita vamos. La indicación es que de esa conversación que yo les mandé, perdón, de esa imagen que yo les mandé que dice pair conversation, pair one conversation, van a escoger ustedes tres preguntitas, ¿verdad? Para hacérselas entre ustedes, ¿sí? Para tener una pequeña conversación entre ustedes y proveer las respuestas. Por ejemplo, si ustedes seleccionan la pregunta, la que tiene ahí de principio, What are you going to do after class? ¿Qué vas a hacer después de clase? ¿Verdad? Probablemente la otra persona le responda, I am going to go to bed, me voy a ir a dormir. Entonces, usted puede escoger otra pregunta, o su compañero puede escoger otra pregunta para usted. Por ejemplo, What time are you going to get up tomorrow morning? ¿A qué horas te vas a levantar mañana en la mañana? Entonces puede ser que usted diga, Tomorrow morning I am going to get up at 7 a.m. Y así, ¿verdad? Se van cambiando las preguntas de manera que los tres tengan interacción en preguntarle a alguien y en responderle a alguien. ¿Sí? Una cada uno, una pregunta y una respuesta cada uno. Sí, si les alcanza el tiempo para más, qué bueno, pero ahí, ahorita la meta es por lo menos una cada uno. Ok, perfecto. Ok. See you in a minute. Okay. Thank you. You're welcome. Ajá. Hello. Y ahí la hora acá. ¿Is everything okay? ¿Todo bien por aquí, chicos? Hola, hola. Hola. ¿Todo bien? Hello. Hello, ¿todo bien? ¿Todo estamos claros con lo que vamos a hacer? ¿Sí? La idea es que puedan hacerse preguntas entre ustedes y que puedan proveer respuesta, ¿verdad? Por lo menos una pregunta y una respuesta por cada participante. Ok. If you have enough time, si es suficiente el tiempo, you can add more questions. Pueden agregar más preguntas. ¿Ok? Ok. Sí. Perfecto. Hello, Carla, welcome. Bienvenida, Carla Ventura. ¿Cómo está? Can it's possible for you to hear me? Can you hear me? ¿Me puede escuchar, Carla? Por ahí está Carla. Dice que no me escucha. ¿Será que su micrófono tiene mute o tiene apagado el sonido, Carla? Ah, tuvo problemas con la conexión. Ok. Perfecto. Le comento, no sé si logra ver la pantalla, en la pantalla y también en el WhatsApp, yo les mandé una pair work conversation, una conversación para trabajar en grupo. Entonces la idea es que ustedes escojan por lo menos tres preguntas para darle sus respectivas respuestas.
Osana también ha tenido dificultades para unirse a los grupos, así que también estoy trabajando con ella aquí en la pantalla principal. Así que si me logra escuchar, vamos a practicar con Osana ahorita y así usted puede también retomar las suyas. Hello, Osana, can you hear me? Osana, ya regresé. Hola, dígame. Hola, ok. Ya seleccionó sus preguntas. Sí. ¿Cuáles son las respuestas? No las tengo todavía. Ah, ok. ¿Cuáles preguntas seleccionó? What are you going to do after class? Ok, what are you going to do after class? ¿Y la siguiente? What time are you going to get up tomorrow morning? Ok, very good. ¿Y la siguiente pregunta? What are you going to do tomorrow night? Ok, very good. No sé si Carla nos puede escuchar ahora. Sí, sí. Ahora sí, hagamos una cosa. Quédense ustedes dos acá trabajando en lo que yo voy a hacer mi ronda a los grupos. ¿Les parece? Perfecto. ¿Ok? Está bien, sí, está bien. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias. Hola, Osana. Mire, yo no aquí. Participa Natalia. Hello, hello, everything okay? ¿Todo bien por aquí? Sí, hemos terminado su parte izquierda. Ok, perfect, that's great. Les ha ido súper bien, han avanzado bien rápido. Excelente. Ok, see you in a minute. Les veo un ratito. Bueno. Ok. Hello. Hello, hello. Hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes. Yes. Okay, very good. We're about to finish. Ya casi terminan, ¿verdad? Sí, yes. Como dos. Perfect. Thank you. See you in a minute. Lo veo un ratito. Bueno. Bueno, en nuestro próximo fin de semana, ¿cómo sería? And eggs, and cream, and cheese. And French bread. I think you are enjoying planning. Ya veo que están disfrutando haciendo planes ustedes. That's great. Very good. Like it. Okay. See you in a minute. Les veo un ratito. Okay. Okay. Thank you. Another question? Voy a leer un libro. La teacher vino. Hello. Hi, teacher. Is everything okay, my dears? ¿Todo bien por aquí? Well. Ready, ready? ¿Ya listos? Almost ready. Casi. Okay. I'll give you one more minute. Les voy a dar un minuto más en lo que termino la ronda. ¿Todo bien? Thanks. ¿No preguntas? ¿No questions? No. Quiero ver qué va. No, creo que... Ok. Sí. Ready. Perfect. Yo le quería preguntar algo, teacher. Adelante, Roberto. También la de la derecha hay que contestarla, ¿verdad? Si les queda tiempo para práctica, háganlo. Okay. Ya en la plenaria no creo mucho que nos dé el tiempo porque somos varios, pero sí. Para que sigan practicando en el minuto que nos queda, that's great. Okay. Okay. Perfect. See you in a minute. ¿Estás tú yendo get home? ¿Andas tu casa después de clase? Hola. Hola, teacher. Is everything okay, my dears? ¿Todo bien por aquí? Sí, estamos practicando, pero la consulta es la vamos a ir respondiendo también, no solamente es para practicar. La idea era responder al menos una, ¿verdad? Para hacerlo en la plenaria, porque no les va a dar el tiempo para responderlas todas. Y que no trataran de no repetir la misma pregunta para que fuera variado. Ah, vaya. Ah, pues eso estamos haciendo, practicando y respondiendo las que podamos. Perfecto. Like it. Excelente. Una consulta. Adelante, Jocelyn. Fíjese que nosotros teníamos una duda con la estructura de la respuesta. Va, digamos, con la primera que dice, what are you going to do after class? ¿Qué harás tú después de clase? La respuesta sería, I am going to do my home. Or, I am going to do my homework y cosas así. Sí, ese sería el tipo de estructura. Ese es el tipo de estructura. El sujeto, I, luego el verbo to be para el sujeto, en este caso, sería going to, el auxiliar,
y luego el verbo principal. Si es hacer la tarea, do my homework. O puede uh-huh. ser, I am going to take a shower, voy a tomar una ducha. Uh-huh. Or I am going to go to bed, ir a la cama. Y el verbo va en la forma base, ¿verdad? No, sin cambio. Sí, así es, no cambia, va el verbo en la forma base tal cual. Ah, ok. Okay. Está bien. Perfect. Sí, muchas gracias, teacher. You're welcome. Gracias. You're welcome. Gracias. Hello, Osana and Rocío, were you able to participate, to talk a little bit? ¿Pudieron conversar un ratito? Rocío y Osana. Aún estábamos contestando las preguntas. Ok, no se preocupen, si no lograron terminar o avanzar mucho, está bien, ¿verdad? No se preocupen, la idea era que intentaran responderlo. Ok, very good. Creo que era, no sé si era Carla, sí, Carla. Creo yo que era Carla. Ah, okay, sí, perdón, Carla. ¿Lograron practicar aunque sea un poquito, verdad? Sí, estamos, seleccionamos, pero estamos respondiendo las preguntas. Uh-huh. I'm so sorry, but because of the time we are going to stop here, por el tiempo lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a tratar de practicar por lo menos unas dos preguntas por equipo. ¿Les parece? Ok, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? No sé, José. Ok, José, adelante. José, estamos con Ernesto y con Víctor. Ok, Ernesto y Víctor, go ahead, okay. Adelante. Where are you going to tomorrow night, Ernesto? I am going to English class. Ok, I'm going to take my English class. Uh-huh. I am going to take English class. Okay, very good. Entonces yo le pregunto a Victor. Uh-huh. Correcto. Adelante. What are you going to do tomorrow afternoon? To do. What are you going to do? I am going to do tomorrow afternoon. Uh-huh. I am going to watch TV. Okay, very good. Next question. What are you going to do tomorrow morning? I am going to play football. Okay, very good. Thank you. Okay, next team, siguiente equipo. A ver. El equipo de José ya hizo su ronda. Vamos a ver. Víctor and team. El equipo de Víctor Alfaro. Con ellos estaba, teacher. Ay, perdón, pero todos participaron, ¿o se quedó alguien sin participar? Sí, participamos. Sí participó, ok, perfecto. Vamos a ver quién más se nos queda por aquí. Vamos a ver Celia, el team de Celia. Hello, Celia, can you hola. Hear us? Hola, Celia, adelante. Estaba con Jocelyn y Antonio. Ok. Adelante. Solo, no sé, ahí está Jocelyn y Antonio. Sí, aquí están. Vaya, entonces, ¿puedo preguntar la primera y me ayuda? Ahí Jocelyn o Antonio. Sí, sí. Vaya, sería, what are you going to do after class? I am going to do my homework. Mm-hmm. Ok, y hoy yo le preguntaría a Antonio. Ok, perfecto. Antonio. What are you going to watch on TV tonight? I'm going to go 10 o'clock. Okay, I am going to go to bed at 10 o'clock. Okay, sí. Perfect. Thank you. Thank you very much, team. Okay, let's see. Alejandro's team, el equipo de Alejandro. Ya estuvo Alejandro. No, todavía no. Todavía no. Ok. Are you ready? ¿Están listos? ¿Estamos yes. listos? Bueno, te pregunto primero. Ok. What are you going to do after class? Ok, I am going to check my email and my Facebook. Bueno.
Okay. And what about your question, my dear? Okay. What are you going to do tomorrow night? I am going to get a file. Okay, thank you. Thank you very much. Sofía's team, el equipo de Sofía. Okay, con José, a José. Okay, Sofía and José. Where are you going to do tomorrow afternoon, José? Can you hear us, José? ¿Nos puede escuchar, José? José? José Hernández. Ahí está. I am going to swim. Swim, ¿sería nadar? Okay, yes. Okay. Hoy José pregunte a Natalia. What are you going to do after class? I am going to do after class home. Homework. Homework. Okay, ajá, sí, ¿qué va a hacer después de clase? I am going to do my homework, podría ser. Yes. Okay, Natalia, now you ask Sophie. Sophie, what are you going to do tomorrow morning? I'm going to eat breakfast. Breakfast, okay, I'm going to eat breakfast. Very good, thank you, great job. Okay, let me see who else. Vamos a ver quién más se me queda. El equipo de Rafa, Rafael Escobar. Hola. Hola, Rafa. Pero piense que no sé con quién estaba. My God. Solo sé que bien hablé ella y él también, pero ahí no les pregunté el nombre. Okay. My dear, no. Ella en él. Okay, who recognizes Rafi as his team player? ¿Quién reconoce a Rafa como su miembro de equipo? Le llamamos juntos. Okay. ¿Quién me reconoce? Damaris. ¿Quién es? Damaris. Okay. Damaris en Rigoberto. Roberto. Okay, perfect. Rigoberto. Adelante. Rigoberto. And first, what are you going to the after class? Okay, Rafa, what are you going to do after class? I'm going to prepare my clothes to my work. Okay. Now you ask to Damaris, maybe. Okay, Damaris, what are you going to eat for dinner tonight? I going to diner beans with egg. Okay, you can say I'm going to eat. I'm hungry. Delicious. Okay, now Damaris, you ask Roberto. Rigoberto, sorry. Excuse me, Rigoberto. Okay. Are you going to do homework tonight? I don't know if that was the question, but it's okay. No. Okay, I got it. Mm-hmm. What are you going to do tomorrow morning? Okay. I am going to go in morning is drink coffee and play soccer. Okay, to drink coffee and maybe have a breakfast, right? Okay, very good. So thank you, team. Let me see. Maybe Lily. Lily's team. Lilibet Romero. Creo que iba con Jocelyn y Luis, si no me equivoco. Jocelyn, Jasmine, and Luis. Are you there, my friend? Sí. Okay, perfect. Go ahead. Adelante. Okay. Jocelyn, what time are you going to go to the bed tonight? I am going to at 10:30 p.m. Okay.
Next. What time are you going to get up tomorrow morning? I am going to get up 7 a.m. Okay, very good. And the last question? Para Luis. Okay, Luis. What are you going to do after class? Luis, what are you going to do after class? No sé si Luis nos está escuchando, chicas. O si tiene problemas para el sonido. Okay, very good. Okay, my dears. In honor to the time, en honor al tiempo, I want to thank you for your participation. Quiero agradecerle sus participaciones. Y vamos a dejar esta práctica hasta aquí porque vamos a la siguiente práctica. Okay? Ya vimos la estructura, ¿verdad? Con las WH words. Primero va la WH, luego el verb to be, la correcta conjugación del verb to be para el sujeto, ¿verdad? Para el subject pronoun, que puede ser un pronombre o puede ser un personal proper noun, un nombre propio. Luego, going to, y luego el verbo principal y el complemento, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, go, talk, buy, change, dance, play, sing. ¿Okay? Entonces, hicimos un interchange of questions and answers, un intercambio de preguntas y respuestas. Now we are going to plan. Now it's time to plan. What are you going, now it's your turn to practice and we are going to answer the following questions. When are you going to celebrate Mother's Day? Who are you going to celebrate? What are you going to cook or eat for Mother's Day? Where are you going to celebrate? Why do you plan to celebrate in this way? Okay, so I'm going to share this picture to your WhatsApp. Le voy a enviar esta imagen al WhatsApp para que en el tiempo que nos queda podamos practicar, ¿verdad?, esta conversación. So let me send you. Okay, if you can take a picture, it's going to be okay. Si usted también le puede tomar una imagen, estará bien. Okay, I'll send you, and I'll send you to the breakout rooms now. Please join to the invitation. Por favor, únanse a la invitación. Okay. Do you have problems, Rafa? No, no. Okay. Osana y Carla pueden seguir trabajando en el main room si quieren, ¿verdad? Por si tienen dificultades para unirse al grupo que se les ha asignado. No hay problema. Gracias. Okay, very good. No sé si quedó okay. Carla aquí o si se pudo unir. Fíjense que no me mandó la invitación. Aparece que no se ha unido, Carla, pero si gusta, quédese con Osana acá, ¿verdad? Para que puedan trabajar juntas. ¿Ok? No problem. Perfecto, perfecto. Ok, excelente. Vaya. Hello, hello. Hello, Rafa. Oh. ¿Tiene algún problema o se va a quedar acá? No sé con quién, ya estoy incorporado a algún grupo. Sí, usted estaba en el grupo 5 con Alejandra y Rigoberto. Okay. Pero revise si tiene la opción de join, unirse. Ah. Y no se preocupe, quédese aquí en el salón con Osana y con Carla, no hay problema. Ok, aquí, bueno, veamos cómo vamos a empezar a contestar esta. Where are you going? Hello, hello, everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Byron, Roberto, and Damaris. Can you hear? Yes. Okay, perfect. Se entiende. That's great. See you in a minute. Okay. Hi, hi, my dears.
Everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher, but we have a question. Okay. In the first sentence, say, when are you going to celebrate Mother's Day? Y la respuesta en este caso sería, I'm going to celebrate, y decimos la fecha, o solo podríamos decir, I to celebrate. No, I am going to celebrate on May the 10th. I am going to celebrate, y la fecha. Sí, on May the 10th. Uh-huh. On, siempre diría la preposición on. Sí, on May the 10th. On May the 10th, ok. May the 10th. Es para la Perfect. Okay. Do you have more questions? Thanks, teacher. You're welcome. No, in this moment, no. Ok, very good. See you in a minute. Hello, ¿todo bien por acá? Everything ok? Sí. To celebrate is my in my house. In my house, okay. Why do you plan to celebrate is this way? Way, no sé qué quiere decir. ¿Por qué planean celebrar de esta manera? Ah, ya. Yeah. Ajá. Ay, ya no me voy a recordar de la canción esa. On my de Frank Sinatra era, ¿verdad? Ah. Ok, very good. See you in a minute. Okay. ¿Con quién? Con my mother. ¿Dónde? Celebra. No, la cuarta es ¿dónde? ¿Dónde? Ajá. ¿Dónde? Ajá, la dónde. La number five. ¿A dónde van a celebrar ustedes? House, home. A house, sí, obvio. In the house. Ellos tocan en house, ni modo. There's no options, no hay opciones, my dear. No money. En la sala o en la cocina. No money, no freedom to go out. But it's better. Es mucho mejor. That's much better. Teacher, okay. Aquí en la última frase, in this way, ¿a qué ser? ¿Cómo la podríamos traducir? De esta manera. Why do you plan to celebrate in this way? ¿Por qué planean celebrar de esta manera? Ajá. Y usted puede decir, because it's more familiar, because I don't have money, because we cannot go out, because there are no restaurants, or we are in quarantine. Ah, in quarantine. Quarantine, ajá. O puede decir, there are no restaurants open, no hay restaurantes abiertos, ajá. Sí, para que se escuche más así, que está cerrado, no que no tengo dinero. That's okay. Thank you, la verdad, pero sí. Okay. Disfrazado. Está bien. Terminaron, chicos, porque así terminan los breakout rooms y llamo a los demás, pero ya no les interrumpo, ¿verdad? No. Okay. No problem. Perfecto. Ya ahorita los llamo. Perfecto. Falta un minuto, así que pueden completar si les queda vale. Okay. Excuse me, what's your name? Okay. What's your name? My name? No, of my class. Classmate. My name is Hosanna. Hosanna? Sí. Hosanna. Carla. Hosanna. Hosanna. Sí. Lo oí raro. No, pero sí, sí. Sí, Hosanna, con H. Sí, con H. Ajá. Okay, welcome back. It's not common. It's a very nice name. Es un nombre no muy común, pero bonito. Sí, Hosanna. Sí. Gracias. Hosanna. Okay. Solo lo he escuchado yo en cantos. Sí, en cantos. Cabal, solo en la iglesia va. Hosanna al hijo de David, que es como exacto. Aleluya, aleluya al hijo de David. Okay, así que vamos a adorar a Hosanna ahorita. Okay, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica?
Very good. Very good. Did you plan your Mother's Day? ¿Lograron planificar el Día de la Madre? ¿Sí? Yes. Yes. Teacher, okay, what meaning exciting? Exciting. Es como emocionante. It's going to be exciting. Va a estar emocionante. Okay. Okay. Our practice was exciting. Nice. I like that. Okay. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? We have like 1 minute and 2 minutes to do at least one or two presentations. ¿Quién quiere comenzar? Osana. Teacher. Okay, Osana, Víctor. Pero Osana es de un grupo y Víctor es de otro. Así que tenemos dos grupos. Adelante, Osana, en fin. Okay. Where are you going to celebrate the Mother's Day? Okay. I'm going to celebrate 19 August 19th. Okay. In August, not in May. It's on August 19th. Okay, August 19. Okay, very pobrecita good. Okay. Okay, next question. Ahora yo le pregunto a Osana. Ajá, ahora okay. Yo le pregunto, Osana, who are you going to celebrate? With my husband. Okay, very good. What ahora you going pregúntele to a do? Carla, porque Carla está riendo de nosotros. Sí, okay. No. Sí, Carla. Uh-huh. Where are you going to cook? Cook it or buy? Eat. I'm going to eat cake and soda. Nice, thank you, okay. Thank you, team. Okay, Victor's team, el equipo de Victor. Are you there? ¿Están por ahí? Hola, Victor. Se me perdieron. Hola. Hola, Victor, ahí está Victor. Okay. Para empezar, le voy a preguntar: ¿When are you going to celebrate Mother's Day? Uh-huh. ¿Quién le contesta? ¿Víctor, chicos, del equipo? Hola, hola. ¿Víctor? Ok. ¿Dónde va Víctor conmigo? Nosotros somos Víctor con Ernesto y José. Ernesto y José. Okay. Ernesto y José, sí. Ok, adelante. Yeah, I am going to in my house. Ok. He said, when are you going to celebrate Mother's Day? ¿Cuándo? When? When? 10 day. On May the 10th, okay? May, okay. Okay, very good. Now you ask, Jose. Ahora usted pregunte. What did you plan to celebrate? Is this way, Victor? I am going to celebrate my mother. Okay. Last question, la siguiente pregunta. Teacher, my team. What are you going to cook? Eat. Uh-huh. What are you going to cook or eat in that day on May the 10th? Contesta José o Ernesto. No sé. José o Ernesto. How to go? Okay. I am going to cake and soda and coffee. Okay, cake, soda, and coffee. Very delicious. Coffee. Okay, very good, my dears. In honor to the time, I will finish the class here, but I expect that you have been able to practice going to with the WH words. Okay?
Espero que hayamos tenido la posibilidad de practicar bastante el going to en esta oportunidad. Con la WH word, when, who, what, where, and why. Ok, do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Sí, solo en 12 minutos. ¿Mande? Solo que quizás, ¿cómo nos podría decir usted la última pregunta? Contestar la última pregunta. Como ya hemos venido hablando, ¿verdad? De que cuándo, qué vamos a comer. Where are you going to celebrate? Discutíamos con un grupo que ahí la pregunta es at home, ¿verdad? ¿Dónde vas a celebrar? At home. Y la respuesta de why do you plan to celebrate in this way? ¿Por qué planeas celebrar de esta manera? Ellos decían, because I don't have money, porque no tengo dinero. Podían decir, because there is a quarantine, porque tenemos una cuarentena. O podíamos decir, because there are no restaurants open, porque no hay restaurantes abiertos, ¿verdad? Todo dependía de la respuesta que dábamos de lo primero, ¿verdad? ¿Cuándo íbamos a celebrar? ¿Con quién íbamos a celebrar? ¿Qué íbamos a cocinar o a comer? ¿Y a dónde íbamos a celebrar? Entonces la pregunta de cierre es, ¿y por qué vas a celebrar de esta manera? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que significa la pregunta. Why do you plan to celebrate this way? ¿Por qué planeas celebrar de esa manera? Entonces era un poco para tengo usar... la respuesta de las 5. Ajá, ¿cuál es la respuesta de las 5, Jocelyn? We're going to celebrate like this for the quarantine. Yeah, we are going to celebrate this because of the quarantine. We don't have options. No tenemos opciones. No here, not any place of the world. No creo que aquí, ni en ningún otro lugar. Yo lo pensé rompiendo la cuarentena. Ir al restaurante La Pampa Argentina. No, it's okay. It's good the projection. La proyección está buena para cuando termine la cuarentena. Por eso es que el amigo dijo que en agosto. Ajá, por eso. Ya planificó. Okay, very good, my dears. It has been a good time with you. Ha sido un excelente tiempo con ustedes. I hope you have had the chance to practice a lot. Espero que hayamos tenido el tiempo suficiente de practicar. If not, we can continue tomorrow and with the platform during the rest of the week. Okay? Si no, pues seguimos mañana y con la plataforma en el resto de la semana. Okay. Good night. Ahora sí es good night because you go to sleep. Good night. Okay. Good night. Tomorrow.